Aren't all beautiful. Qué hermosos se miran el día de hoy. ¿Están listos? A veces me pregunto. ¿Qué come que hacen regresar cada semana? I me Porque me canso de escucharme a mí mismo. don't get tired of hearing me? ¿No se cansan de escucharme a mí? Are, are you sure? ¿Seguros? You know Jesus speaking to you, huh? Porque Jesús te habla, ¿verdad? Yo sé que es mi pastor el que lo dice. Pero lo que está diciendo está penetrando mi alma. Fall in love with the Word of God. Enamórate con la palabra de Dios. You know, I'm very distracted individual, right? Soy una persona muy distraída. But when I'm sitting there, someone's preaching. Pero cuando yo estoy sentado y alguien está predicando. Escucho. Because the only thing that can transform your life Porque lo único que puede transformar tu vida es la palabra hablada de Dios. Su vida da vida, su palabra da vida. It's truthful. Es verdadera. It's life -changing. Cambia la vida. That's how powerful it is. Así de poderosa es su palabra. Este año decidimos vivir una vida de expansión. Come on, how many guys

Put you, into that transition to expand you Pero cuando Dios te metió en la transición para expansión, de repente como que this expansion thing ain't looking so good this year. Repente, si no right, right, because we fall in love with the destination. Porque nos enamoramos, nos enamoramos del destino. We fall in love with the end result. Y nos enamoramos con los resultados. I no? mean, we just like, you know, have this spiritual moment when someone prophesies. Un Espiritual cuando Dios te habla, cuando se te profetiza. You speak in tongues, you sling on the spirit in your life. Sientes el Espíritu Santo, hablas en lenguas. But then all of a sudden, y de arepente, that expansion, that beautiful thought of expansion, el pensamiento de la expansión, feels like a nightmare. Se siente como una pesadilla. And I know these last four months have been tough.

Tú hiciste algo mal o estás mal. La transición te hace cuestionar cosas. Cuestionar a Dios, a ti mismo, la situación. Yo sé lo que escuché, but what I'm going pero lo que estoy viviendo what I heard. es lo contrario de lo que escuché. And that's is a thought, y es porque la expansión es un pensamiento hermoso. But it Transition. I'll say with me, transition. Pero involucra entrar a una transición. Transition is the process that gets you from here to there. Y la transición es el proceso que te lleva de aquí hacia allá. Well, the first week of transition is fun you're like, yeah, I'm being, I'm in transition. Y la I'm primera like, semana de transición puede ser muy divertida. I'm being transformed and I'm evolving. Estoy evolucionando, el Señor me está transformando. Right, right, right. You, go to, you go to work and you just y vas like al trabajo that. y compartes con tus amigos el cambio que estás viviendo. Like moment, right? Y estás en un momento muy alegre. Vienes a la iglesia, estás en fuego y animos a todos que crean contigo. Pero sí involucra tiempos de dificultad también. Las transiciones son feas transition is a process that will cause your world to be turned upside down transition will cause you to say amen on sunday morning and you're on monday night wondering what in the world is going on transition will allow you to feel that something New is being birthed inside your spirit. Transición te hace sentir que algo nuevo está naciendo en tu espíritu pero al próximo día como que si algo se está muriendo dentro de ti estás pasando momentos de lamentos como si alguien estuviera Someone passed away, ¿Por qué me siento como que si alguien se acaba de morir? Es porque estás lamentando el viejo tú. Hay ciertas cosas que Dios está matando dentro de ti. Cosas con que has estado luchando toda una vida. Cosas que te hacen pensar voy a superar ciertas cosas en mi vida. Y de repente como que se empeoran las cosas. Darker by the week. Y si se ponen más oscuras cada semana que pasa. Y si se a little longer, man, that month it makes you feel like you lost your salvation and you end up in hell. Y si se tarda un poquito más el proceso, ese mes te sientes como que si perdiste tu salvación y vas al infierno. Pero really uh, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, siento de parte de Dios hace unos cuantos yes, días. Sí luchamos. Yes, sí ciertas cosas que no lo hemos agarrado bien. Yes, sí tuvimos que confrontar muchos problemas. To press towards the goal. Pero debemos de avanzar hasta cumplir la meta. What you are going through was in, what, what does not change God's promises for you. Lo que tú estás viviendo no cambian las promesas de Dios para ti. It was designed to change you to step into the promise. Fue pues diseñado para que cambie a ti entrando en esa promesa. On, somebody say, God is changing me. Dios me está cambiando. your give up on me. No te des por vencido. Because transitions include different paths that we must take. Las transiciones incluyen diferentes caminos que uno debe tomar. And the more you that path, the that takes. Y lo más que tú resistas ese camino, el proceso va a durar más tiempo. Y, even when your scene goes from something beautiful to like a road, a path full of thorns. Aun cuando tu escenario cambió de algo hermoso a un camino de, lleno de espinas. Even then, you have to choose to take that path. Aún así debes de decidir tomar ese camino. Hay obstáculos que uno va a enfrentar al llegar al objetivo. Si have the desire to face todos tenemos el deseo de superar obstáculos y tomar el camino correcto. Pero las transiciones también te cansan. Llegas al punto donde dices, yo estoy cansado. Hoy ni quiero trabajar en mí mismo. Es más fácil tener una actitud fea y decirle, quítate de mi camino

besarte it, 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 o ser amable it, contigo. ¿Verdad que chistoso que aquello que te ganó es lo mismo que te va a frustrar you like, like, cuando tú estás en una transición? Cuando estás en transición dices, voy a ir a la iglesia, Señor, dame una palabra, pero que nadie me hable el día de hoy. No, leave me alone right now. I'm in Voy a contestar transition. el llamado al altar, pero que nadie venga a orar porque estoy en una transición. That's what transitions look like, right? Like I just want God, leave me alone. I just want God. That's solo it. Just, quiero a Dios. Todos, déjenme en paz. Just God. Just leave me alone. Just God. Just solo God. Solo yo y Dios. And then God's like, uh, I can only do it through my people. Y Dios después te dice, solo lo puedo hacer a través de alguien más. What you're looking for is in your community. Lo que estás buscando se encuentra en tu comunidad. Everything you need is in your community. See, en so when God created it, before He created Adam and Eve, He created the garden. And He equipped that garden with everything. Y llenó el jardín con todo lo necesario para Adán y Eva. But so that garden becomes your community. Así que ese jardín se vuelve en tu comunidad. Pero cuando uno hace de menos su jardín o su comunidad, uno comienza a hacer de menos lo que Dios quiere hacer en tu vida. See, 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 many things took Many, many things took place that stopped me on my tracks and interrupted my life this year. Muchas cosas pasaron en mi vida que interrumpieron mi camino. My father passed away, and that kind of threw me into a whirlpool. But I feel like I went through years worth of processes in three months. and transition, the first thing transition is going to cause in your life. Lo primero que una transición causa en is put is put to death a few things in your life? Es poner a morir ciertas cosas en tu vida? Ha, have you been in this transition and like out of the out of the blues, just like you just want to cry? Estás has estado en una transición y de repente. Somebody shout! Come on! Come on!

Estás lamentando quién eras antes. Así que quiere decir que sí estás creciendo. Tú estás evolucionando. Estás creciendo. just happen to grieve the OU because in transition. Estás lamentando el viejo tú porque en una transición nada tiene sentido. Y cuando las cosas no tienen sentido, regresas a lo que eras antes. Queremos regresar a lo que conocemos aunque sea doloroso. Aunque te dolió, aunque me desvíe de donde Dios me quiere llevar, así que vas a lamentar. Y es kind of the four steps to a new beginning what Pastor Cynthia was teaching us. Así como los cuatro pasos que Pastora Cynthia nos estaba enseñando. You're, you're going to go through that death. Vas a pasar por esa fase de muerte. Estás triste. Hay como una aflicción en tu alma. Se te fue el gozo. Ya no tienes motivación. Es como que tú piensas y visionas aquí, pero no lo sientes aquí. Estás pasando por una experiencia de muerte. Pero hay algo muy profundo en tu alma, Spirit, que es la voz del Espíritu Santo, to into you. comienza a, a susurarte. Y muchos escuchamos cosas diferentes. En mi caso, I confía trust me.

no es que controle go, 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 a la gente, go, go, go. es que yo quiero controlar la situación porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien como yo hago las cosas. I need a bonus for that. Se avienta la greña, Are you with me? ¿Están conmigo? For someone I'm in Para una persona como yo que siento que estoy en control. Mi espíritu me dice, tú estás en control. Y mi mente me dice, no, yo estoy en control. Porque tú eres Dios, tú estás ahí, pero yo estoy aquí, yo estoy en control aquí. Transiciones. Say with me. To pause, hacer una pausa. Tienes que aprender cómo estar calladito en una transición. You make based on your Porque no puedes hacer decisiones que cambian una vida basada a tus emociones. Your emotions don't know what the looks like. Porque tus emociones no conocen cómo se mira el futuro. Tus emociones te alertan de lo que está pasando. But what's happening now wasn't designed to, to last forever. And lo que But your transi the transition makes you feel that this is going to last. Pero en tu transición tú te sientes que esto va a tardar para siempre. Y porque no me gusta el dolor ni la transición ni lo que me está pasando, comienza uno a hacer las cosas de las maneras más fáciles y evitar transiciones. Pero la transición para que tú pero la transición fue hecha para que hagas una pausa. For you to make sense of what's y tengas sentido de las cosas que están pasando en Se, tu vida. Digan pausa. In this rat race we call life, en esta vida, you have to learn how to pause. tienes que aprender cómo tomar pausas en tu día. Let me is than speed. La dirección es mejor que el... La velocidad. Porque muchos de ustedes van a ningún destino y con una velocidad rápida. Por ejemplo, mis hijas, dar, voy a salir. ¿A dónde vas? They're like, I don't know yet. Todavía no sé. I say, well, you ain't going. Pues entonces no vas ir. She's like, you always want a ir. Siempre always... quieres un plan. You always want details. Quieres siempre detalles. Porque soy un hombre de sistemas y estrategias. Okay, we're going to go to the mall. Okay, voy a ir al mall. And I'm like, with who? Con quién? She's <laughs> so like, I don't know yet. Todavía no sé. And then typical parent like, what time are you coming back? Y a cuáles vas a regresar? So we ain't left yet. Ni me he ido. I'm like, well, before before you leave, you're gonna share with me your plan. Pero antes que te salgas necesito un plan. Because when you don't have a plan, you end up getting in trouble. Porque cuando no hay un plan la gente se mete en problemas. So in this rat race called life, we need to learn how to pause because we're going nowhere too fast. Y en esta vida uno tiene que hacer pausas <laughs> porque

voy a describir unas de sus, unos de ustedes de you sus vidas algunos de ustedes se duermen cuando los ojos ya no aguantan to TV, music, te tienes media. que cansar con la televisión con las redes sociales con música like you you to to sleep, like right tu responsabilidad para el día de mañana te dice te tienes que dormir ahorita like, no, right I'm a, I'm a pero tu transición te dice no pues no estoy cansado y tal vez me puedo perder de algo. So super late, así que te duermes súper tarde. Y te tienes que levantar porque no hay otra opción más que levantar. Like Muchos de ustedes apagan sus alarmas como 10 veces. I used to do that. Yo antes lo hacía. Eso me arruinó, así que ahora solo... Una vez that's, how la you, that's how you develop discipline. so then you get up and you shower and you get dressed and you go to work and, and then your mind is all over the place and you get out of work and if it's time to go to church you come to church if not you go home then you get home you want to rest but then you get bored and then you start calling people to see what they're doing and then you And it's the same thing every single day. Se despiertan apresurados y se duermen apresurados y toda su vida es apresurada. We don't have time to pause. No hay tiempo de hacer pausas. When we pause, our brain tells us you're time. Porque cuando hacemos pausas, tu mente te dice, estás gastando el tiempo. More time going a plan. Pero estás gastando más, más tiempo viviendo tu vida sin ningún plan. Time is money. El tiempo es dinero, Hot es una comodidad. In fact, when you learn how to pause, Cuando uno aprende a hacer pausas, to puedes hacer una evaluación. Doing? ¿Qué es lo que estoy haciendo? How am I doing ¿Cómo lo estoy haciendo? Where am I going? ¿A dónde voy? Am I missing something? ¿Estoy perdiendo algo? Also able to También puedes poner en orden. Ooh, some of you got with your list. Hay, hay personas que tienen problemas en no poner cosas en orden.

Le dices sí a todos los demás y no a tus necesidades. Y después te enojas con todos en tu trabajo, con todos los de la iglesia, enojados porque no tienes tiempo para ti mismo. Y si no tienes cuidado, te amargas en tu jornada. personal Responsibility. El cuidado personal es una responsabilidad personal. Si estás corriendo sin tu cabeza puesta, es tu culpa. Porque le dices sí a las personas equivocadas y a las cosas equivocadas. With your purpose, there is no burden. Cuando tú le dices sí a las cosas que están alineadas a tu propósito, no hay cargas. We need to our lives. Tenemos que poner en orden en ciertas cosas en nuestras vidas compartía con el servicio de las nueve algo que he aprendido los últimos ocho años decidí decidí no ser esposado a mi teléfono quieres mirar una persona en pánico Wait for their phone to reach 25% of battery life. Escondele el teléfono. Some of you 80% battery life. O algunos de ustedes nomás les baja la batería y en pánico. He's about to die. No, ya hace 80%. And, oh my god, ya I Ya se va a morir el teléfono, lo tengo que cargar. Our, our phones become our heartbeat. Nuestro teléfono se convierte en el palpitín so de I nuestro corazón. 8 years ago. Hace 8 años me di cuenta. In you know, iOS, I always kind of deal with things in third party terms, right? So I was like, Javier, who told you you had to? Yo. Hold on, you have to answer your phone every time that damn phone rings. Javier, ¿quién te dijo que contestaras tu teléfono cada vez que suena? And then Javier was like, nobody said that. Why do you gotta answer the phone every time it rings? It, it distracts you. It robs you for your time. You end up having, right? ¿Y por qué que tu conversations without purpose. Que lo te va a I'm a text guy. A mí me gustan los textos. Text me, cause you get straight to the point. De, mándame un text porque vas directamente al punto. Cuando me llamas quieres hablar de todo menos del asunto. Well, time, pues, pues a ese tiempo ya ni te estoy poniendo atención. Porque me llamas por todo lo demás en menos so, de la so, razón so por so cual I me llamas. I te... don't answer my phone. Por eso no contesto mi teléfono y me sentí libre. Okay, beautiful, right? Ahora me llaman a mí. But you know, what else you know what everybody else thought? about me? Pero ¿saben qué comenzaron a decir de mí? He's so rude. He's so irresponsible. Who does he think he is? Right, right, right? All oh, while they were saying that. I was a man of peace. Mientras que todos me critican, yo vivo una vida de paz. No, no, I'm sitting there like, ignore it, ignore it, ignore no it, no, ignore it, ignore it, it, ignore it, ignore it, ignore No, I just do it. No Demi, she's part of our staff. Demi es parte del staff. when we're in staff meetings so I'm in a meeting, I don't carry my phone with you because I'm giving you my undivided attention. Now, I'm even more committed because, uh, you know, I never go to Disney because, you know, I'm Christian and I never went to Disney, so... But now that I'm a little more liberal, You know, I'm just, I just don't like rights. No me gustan los rides. So I, go, I went to Disney and she was like, "Let's go that that, that, that that thing. What's it called The, the Incredibles, yeah, there you go.

No, I, no me I, recuerdo. I me y me bofeteó en la cara. Was, no yo. She almost, she almost me face la face. revelación, no yo. Her looks like, What, you don't, you, you don't ¿Y yo? como que si ¿No te recuerdas? Go, no, like, No me recuerdo. And parenting Me di cuenta que mientras estamos criando a los niños, yo nunca estuve presente. 25 and 30 year olds. Y ahora que tienen 18, 25 y 30. And I want to treat them as they were kids. Y ahora los quiero tratar como que si eran niños. Because I'm trying to redeem myself. Porque me quiero redimir. But they don't receive me as well because now, they're grown. now they don't receive me as well they're grown. Ahora ya que son grandes no me reciben como and, yo quiero que me reciba. Eso me enseñó a mí. The gift of being El don de estar presente. When you are present you can push cuando uno está presente puede avanzar al objetivo. Porque te das cuenta que tengo que hacer una pausa. Me tengo que evaluar. Poner en prioridades and ciertas what, cosas. And what my me y lo que mi proceso me enseñó. También fue a renovarme a mí mismo. Y la definición de un renacimiento es de poner a muerte, Are you right? to live, vivir and then rebirth. y renacer. And I realized, me di cuenta we've been going through something this year. que es has pasado por ciertas cosas este año. But we need to start Pushing towards the goal Pero tenemos que seguir avanzando hacia el objetivo. Porque tu transición te va a sentir, te va a hacer sentir cómodo. Just with the that you're going Solo en tu pensamiento que me voy a convertir en algo y estoy en transición. Properly, si las transición no se maneja apropiadamente, te va a causar que default to a patterns that cause a que regreses a no ser saludable and the number one pattern is living life whatever por ejemplo vivir una vida con una mentalidad de víctima no podemos pasar este nuevo mes saying, I'm going I'm seguir going diciendo, something. estoy pasando por I'm, algo I conozco personas que tienen 20 años en la misma transición en la religión donde yo salí le llamaban el desierto oh, hermano, estoy pasando por un desierto hermano I'm going Now. If you would just know, brother. Look, Pastor. I've been going through this desert for years, and they're stuck in that desert. The, the desert was designed to transition you. From Egypt to the promised land. El desierto fue diseñado para transicionarte de Egipto a la tierra prometida. But we made it our permanent residence. Pero lo hicimos una residencia permanente. We have to press towards the goal. Tenemos que... A, a avanzar, Even though the destination is will be enjoyable, aunque el, el destino sea algo agradable, rewarding and fulfilling, y te va a cumplir, y van your, a haber muchas cosas que vas a ganar. Your reward will not come only from the arrival, tu recompensa no solo va a llegar a tu destino, But también from the journey. También vas a tener recompensas en tu jornada the durante el proceso. You I mean? the el proceso is as important as the es importante como el destino. El te digo que son importantes los dos porque nos emocionamos por el destino y comenzamos a presionar en contra el proceso. Y estás este em, em presionando. Con lo mismo que te va a llegar llevar a tu destino. So we must to press the goal. Así que debemos de presionar hasta llegar al objetivo. Say me, press towards the goal. Presionando hacia el objetivo. That, that's an intentional action. Este es un hecho que es muy intencional. to press. Tenemos que presionar. You ever things? Uh, presion te has presionado tu vida a través de ciertas cosas. Oh, ¿Has avanzado en medio de una multitud you tal vez? For Uno no pide permiso. Rude, rude, like, way, Vamos way, a tener way, que hacer estas cosas como quítate de mi camino. On, ¿Has avanzado en una multitud? Just go look for a blouse at one Por ejemplo, si vas de compras a los alleys en, en una hora donde todo está lleno.

highly occupied vehicle lane and drive 55 miles per hour why? Via, rápido, like, why, why would you do that? It's like okay like you know I'm a pretty generous guy it's like I'm trying to tr twist, I'm trying to switch lanes. Why why would you not let me? Why would you try to accelerate? I'm trying to go in. What, what's si quiero with cambiar you? de líneas like, porque no me dejan entrar. life. And, and, and then this sucker's like hmm? Y la gente no quiere dejarte entrar. Like, bro, I, it's you you like es obvio que me quieres molestar porque estabas hasta atrás. Like far car, far y like, de repente quieres acelerar cuando yo me quiero cambiar you know, de línea. Like Por I'm lo normal, like that, yo siempre you know? dejo que la gente entre a mi línea. Pero a veces uno tiene que presionar porque si no lo hace, no te dejan entrar. somebody I, I, was, I was in mexico city about three weeks ago there's 25 million people in the metro area you know that's a gang of cars in ciudad mexico muchos carros they issue this colorful little sticker on your dashboard and based on the color that's the day you're able to drive in the city Are Are you me? Me? but then i realized you got to press yourself in there you, i'm not trying to violate the law but you just got since got to press Tenemos que presionar. but i realize that in mexico city it's not even about pressing it's about you play chicken every time you drive it's like who's willing who's willing to to En México es como a ver quién es el valiente a manejar esas calles. Pulgada por pulgada, uh, a ver quién uh, se mete uh, más primero. A ver quién es más fregón, vamos, vamos, vamos échale, échale. And, see who's little batty goes and, in first. And, and whoever has the kahunas like, Y el que se mete a Presionando, pero se mete. In, you know, you like, y después I... te sientes victorioso. Tenemos que presionar. Me encanta lo que dice Pablo. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Y yo lo puedo decir, I mean, no lo what, dijo él. That's not what Paul said, but I'm telling you that. Okay. I don't mean to say that I have already achieved these things. No lo See, the people who preach, we, we don't try to come across that we have it all together. We're very successful, and we, every time we, we shoot, we hit. No, nosotros predicamos no es porque ya hemos logrado porque somos exitosos no, porque no hacemos nada malo I'm not, I'm not no te estoy enseñando basado en mis éxitos te estoy enseñando basando a lo que las transiciones me han enseñado because, a mí is you, porque el destino es no lo único que te da la recompensa también en el proceso hay recompensa that i haven't already achieved it but look what he said i press pero sigo adelante say with me i press sigo adelante come on come on some of you guys got to get better at pressing some of you guys are allowing the culture to tell you when and how to press presionar. But, but not only press because you can press it's like it's like, right like my daughters i want to go somewhere where i don't know No puedes salirte de tu casa sin saber a qué destino vas. Right, right. You gotta know what, it's gonna, what result is gonna be obtained through that pressing. Tienes que también saber qué objetivo voy a obtener a través del de apresionar. You need to understand the bigger picture in your life. Tienes que mirar la foto más grande en tu vida. Who am I becoming? A, a quién, me voy a convertir? What am I fighting for? Por qué estoy luchando. What am I fighting en que estoy luchando en contra. So, so, so said, together, really goes, on, on, Así que no te estoy diciendo que lo he alcanzado a la perfección, pero sigo adelante. Y nos enseña que necesitamos una razón por qué avanzar. So he said, But I press on to possess. Para poseer, He said, I'm not only pressing. no solo estoy presionando. I know why I'm yo sé por qué lo estoy haciendo. You have to know why you're Tienes que saber por qué yo estoy luchando why esta you batalla. Pressing. Por qué estoy presionando. Why you keep por qué te sigues arrepintiendo. Why you keep to por qué sigues regresando a la iglesia. Why you keep to your and your and your por qué permites que Dios purifique tu mente, tu corazón y tus intenciones. Porque toleras. No solo tienes que descubrir qué es lo que tengo que hacer, sino el por qué lo voy a That's hacer. How you press towards the goal. Y así es como uno va a presionar hacia el objetivo. And Paul said, but I press on to possess. Para poseer. ¿Qué es la razón que estamos cansados, desanimados? It's cause, it's cause we are pressing, es porque si estamos a presionar. To possess the wrong thing. Pero presionamos para obtener lo incorrecto, o con los motivos incorrectos. Pero sigo adelante al fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. In other words, si él no te

las cosas con él y hacer las cosas con él y no solo para él sino que hacer las cosas con Jesús y la única manera de poder hacerlo es si estás presente estos últimos tres días tuvimos un buen tiempo porque ella ha sido tan lovely beautiful supporting devoted porque me ha apoyado. Sexy, one of a kind. Oh, ¿Quieres? She, she has, she has fuel to the fire. She made me feel cute, <laughs> right? And then she's like, in that cuteness, she's like, can you take me to go watch Michael Bublé concert? <laughs> I'll y say, la llevé a mirar un concierto. I <laughs> said no, he's too cute. <laughs> Aunque sea muy guapo el muchacho you ese. Ain't, you ain't gonna be present.

En esta vida tan ocupada se nos olvida... Crear momentos it, it, privados. Y no solo son los tiempos donde uno no pone nada en redes. Son tan hermosos los momentos donde uno no está pensando en compartirlo. Son tan hermosos los momentos donde uno no está Y como muy adultos que somos ya, las 10 She's like, babe, like, this is Vegas. It's 10 30. Like, what are we doing in our room? Why? I said, because we're 48. <laughs> You're 48. Are you with me? Are you with me? Stay present. El estar es uno presente. In the lower says in a uh, 13. No dear brothers and sisters, I have not achieved the 13, but I say when we focus. Pero fijo la mirada. Focus on this one thing. En esto. Forgetting the past. Olvidando el pasado. The past will always become the enemy of your future. Porque tu pasado siempre será el enemigo de tu futuro. Forgetting the past

pero creo que aún las cosas buenas de tu pasada se ponen en el camino de lo mejor de tu futuro. Porque cuando uno está en una transición y no puede averiguar las cosas, regresas a hacer las cosas buenas que hacías antes y lo que eras antes. Pero lo bueno de ayer siempre te va a estancar para tu futuro. Porque estás haciendo lo correcto en una temporada equivocada. Y no hay nada peor que hacer lo correcto, pero en la temporada equivocada. Así que fijo la mirada para alcanzar el fin de mi carrera. Y recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Debemos entrar a lo que sigue. Ese es el primer día del mes de mayo. Me Les quiero dar perspectiva ahora. No quiero que piensen que tienen todo un año para terminar. Tienen que conocer las temporadas y los ritmos de la vida. October, November, December, ya entrando octubre, noviembre, diciembre, se terminó el año. Entran las fiestas. You have the holidays. You, take, you think about the and hanging out and family and Piensan reunions. en toda la comida, las re, reuniones. Wrong with that. que no tienen nada malo. Así que en realidad solo tenemos cinco meses. To the that God us to for this para producir los frutos que Dios quiere que produzcamos para este año. To El otro año es un evento diferente, pero en este año tiene cinco co para producir. And the only way you can do that is if you focus. Y la única manera de hacerlo es estar fijo. In Proverbs 4, verse 25 like what I said. Are you with me today? Look straight

Keep Mantén your eye on the ball. I don't know what girls used to do. My, my daughters are cheerleading, like, you know, but keep your eye on the ball. So, Louis says, look straight. We're straight. We're straight. Straight is where you identify the picture, the image God gave you. La foto la imagen que Dios te da. That's vision. Es visión. Right, so you you gaze you fix your eyes. Okay, where where did God say? Who say I'm gonna be? What do you say I'm gonna have? what's es lo que, que Dios boy? dice que me voy a convertir, en qué es lo que me dijo Dios que voy a obtener. Because you lost sight of the big picture, you lost sight of the vision. Porque muchos pierden la vista and, de la foto grande and, de la visión. And you search, you say, okay, there it is, right? Is there? I Y estás it. buscando, oh, lo encontré. And once you look straight. Y cuando uno mira hacia adelante, you fix your eyes, cuando uno pone su mirada, then on verse 26, look what it says. versículo 26, ahora puedes marcar un camino recto para tus pies. Ahora vas a trazar un sendero recto para tus pies. So once you fix your eyes, Cuando uno fija la mirada, y de repente todo comienza a alinearse hacia el camino. Everything in your life aligns to that. Todo en tu vida se va a alinear. Your time, your effort, tu tiempo, tu esfuerzo, your your focus, your tu dedicación, tu atención. Tu dedicación, tu atención. Así que marca un sendero recto para tus pies. Quédate en el camino seguro. Y quédense en el camino seguro. 27. Don't get sidetracked. No don't get sidetracked. No Keep your feet from following evil. Evita que tus pies sigan el mal. Whatever you need in your life. Lo que tú necesites en tu vida. Healing, deliverance. Y así es sanidad, liberación. Protection, a financial breakthrough. Protección, rompimiento en tus finanzas. Restore a relationship. Una relación restaurada. Your special season of miracles can Start with a step of faith today. Tu temporada de milagros comienza con un paso de fe. Es difícil cuando uno está en medio de una transición. Y tal vez no entiendes por qué estoy pasando esto. Imagine, imagine imagine Imagínate las cosas que pueden pasar cuando miramos esa misma foto con ojos de fe. Same Ese futuro. same problem ese same life and culture esa vida, esa but with the eyes of faith with Pero the eyes of faith the i'll wrap it up with this second corinthians chapter 4 verse 16 that is why we never shout it don't give up you know why we can never give up ¿Saben por qué nos, no podemos darnos por vencer? Let me tell you of my fundamental truth. Because I know according to Scripture God will never give up on me. That's why the apostle Paul is able to say that with such confidence. That is why we never give we don't give up because we're strong. No nos damos pervencidos porque somos fuertes, porque lo tenemos todo bien. No, Pero no nos rendimos porque Él no nos deja, Él no se rinde. Las transiciones son difíciles, dolorosas. Right? Son oscuras también. While you in transition. Pero debes de crear un objetivo mayor durante una transición. If you don't create a bigger picture, Porque si no lo creas, whatever you're going through, aquellas cosas que estás atravesando estos momentos, going through it, cuando estés pasando por algo, te vas a sentir como lo que estoy viviendo es lo peor que he vivido en mi vida. But when I'm going through something, Pero cuando estoy atravesando algo, and I have a big Picture. y tengo un objetivo believer, De repente me convierto en un creyente through, que las cosas que estoy pasando as painful, as dark, and as, as it is, tan doloroso y oscuro que sean las cosas Condition me Solo me va a condicionar para poder llegar al objetivo. Picture, y tú puedes crear esa foto del futuro. You're going to trust the process, vas a confiar en tu proceso. Y te vas a quedar en tu proceso. Porque el proceso va a ser lo único que te va a llevar a tu destino. Though our bodies are dying, Aunque nuestros cuerpos estén muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Check this out, verse 17:4. Our present troubles are small. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. And won't last very long. Y no durarán mucho tiempo. How can you say my trouble is small, pastor? ¿Cómo puedes decir, pastor, que este problema es pequeño? Every trouble is small. Cada problema es pequeño. When you have sight of a bigger picture. Cuando tienes vista del futuro. When you focus on a bigger target. Cuando te enfocas en el objetivo. You can live Puedes vivir la escritura. Puedes vivirla porque miren nuestros problemas presentes son pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y de mucho peso. Esa es una perspectiva espiritual. Es cuando de por fin. When you're in that dark hole, cuando uno está en ese hoyo oscuro, cuando uno está en medio de una, de una transición, and, and de un proceso, y atravesaste un huracán de emociones y pensamientos, como que si Satanás vino y te azotó, and he just just swung you around, just y

Y tu mente quiere tener, hacer sentido de todo lo que está pasando. Es como se siente una transición. Te deja tan cansado. Out, depleted, confused, confundido. But deep down in your soul. Pero muy profundo en tu alma. Escuchas el susurro del Espíritu Santo. Y miras hacia arriba, y picture. pones tu vista en el futuro, en el objetivo, sudden, y de repente entra la esperanza, comes in. entra la fe, all of a sudden, comes in. entra el, el ánimo, comes la in. valentía, la confianza, comes in. la determinación, comes el compromiso in. entra, And you lie. I gotta get back. y dices: Tengo que regresar. Now, ¿Te has dicho eso a ti mismo? Tengo que back. regresar. Like, oh, man, so no, 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 Y comienzas a pensar he pasado por muchas cosas. Verse 18 So we don't look at the troubles we can see now. Does that mean you destroy your reality? No quiere decir que distorsionas tu realidad. Why would Paul say that we, don't look at the troubles we can see now. No miramos los problemas que ahora miramos. Is that place? Es de despedir lo que está pasando? Is that ignoring it? Es like ignorarlo. No, 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 Él está diciendo, reconocemos lo que está pasando. Pero también sé troubles, que estos problemas, me, las dificultades que me rodean, rob me of my focus. no me pueden robar de mi enfoque. Yo sé que es doloroso, pero aún puedo mirar hacia arriba. Él so we don't look at them, rather we fix our gaze. En cambio fijamos nuestra vista. Say we fix. Fijamos nuestra vista. Have you ever just sat there watching the waves? ¿Te has sentado un día a mirar las olas del mar? O have you ever taken a hike and you reach the mountain top and you just watching the city? O te subes a una montaña y miras la ciudad. Right. Think about your happy place. Piensa en tu lugar que te trae felicidad. Whatever that may be. Some for you guys is cooking. Some for you guys is para algunos de ustedes tal vez es cocinar o el gimnasio, la playa, la iglesia. you're there and you're able to just fix your thoughts on things that go beyond your Donde puedes poner tu vista y toda tu atención en otras cosas. Cuando era un niño le llamaban soñar en el día donde uno puede mirar más allá y crear cosas hermosas That's what God wants you to do. es lo que Dios quiere que tú hagas Él no quiere que te salgas de la, de la transición para poder ver Él quiere enseñarte cómo abrir tus ojos en tiempos de oscuridad can see when the storm by. todos pueden ver cuando ya pasa la tormenta pero necesita un visionario ver que sol más pero necesitamos visionarios que puedan mirar que el sol viene después so, de la tormenta. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto. Se van. But the things we cannot see, say with me, will last forever. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. You're working for something greater than just a temporary leave. Estás trabajando para algo mayor, no algo temporal. If you're going to accomplish something beautiful and great in this generation. Si tú vas a cumplir algo hermoso en esta generación, pain, Tienes que estar dispuesto a atravesar dolor, and you have to be willing to trust God. Beyond what you feel, what you think. Y confiar a Dios Más allá de lo que tú sientes because God is not an emotion. Porque Dios no es una emoción God is God all by Dios es Dios el mismo and the reason why he allows darkness in Y la razón por qué Él permite la oscuridad En una transición Es porque Él se quiere revelar Más a ti durante esa transición Después que Job pasó por sus luchas Luchas y tribulaciones. Dijo, yo había escuchado de ti, pero ahora my eyes have seen you. mis ojos te ven. That's what God wants to do with you. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. To to like, through, que tú puedas llegar al punto, a pesar de las cosas que estoy atravesando, yo sé quién es Dios. In this season, en esta temporada, Fix your eyes on Jesus. pon tu vista en Jesús. Él es el Dios que entiende cada tentación. entiende el sufrimiento y el dolor. And, and he our y nuestras debilidades las conoce también. Once you that, he that, Cuando tú entiendas que Él lo entiende, you can shift your puedes cambiar tus pensamientos. A you have a y de repente comienzas a pensar diferente. Mindsets. Mentalidades es lo que hace toda la diferencia. Esfuerzo es, good, es bueno, pero no es suficiente. Religion, Cuando estabas estancado en la religión y pelea, peleabas contra ciertas situaciones, like, oh, te decían, ora más, am, lo estoy haciendo. But

people by Y no es de Dios revelarle tus debilidades a los chismosos Because when I was growing up in religion, one of the like the chismosos were the, like the ones who knew everything about everybody, like. Los que conocen todo de todos. Y lo cubrían diciendo the no, lord revealed this to Dios me. no te reveló. No fue Dios. That with you in Alguien te lo compartió. <laughs> Que se pueden poner tóxicos círculos también. We have a prayer team. I'm not saying because be my experience. Yo son las experiencias de donde yo he salido, no aquí. Tenemos que orar por el hermano. The gossipers will come. It's like, we pray for a certain person. Porque le acaba poner los cuernos a la hermana. Because he just cheated on Oremos. Oremos. <laughs> right? Are you with me? you're laughing because you experienced it. Ah, se ríen porque lo han vivido, ¿verdad? Let God shift our thoughts. Que Dios moldee nuestros pensamientos. The brain is a terrible thing to waste. Porque la mente es algo terrible que gastar. And I believe this morning. Yo creo que esta mañana. God wants to shift your thoughts. Dios quiere cambiar tus pensamientos. You like that? ¿Te gustaría? en no refí. Ponte de pie. That's going to be your prayer this morning. Que esto sea tu oración. My Cambia mis pensamientos. I my Rindo mis pensamientos. That's the only way you can fix your eyes. Es la única manera de fijar tu fijar tu vista. You y, thoughts, y cuando comienzas a fijar tus pensamientos y tu vista, vas a llegar a tu meta. Vas a llegar al otro lado. Whatever you're going through, there's, there's, there's always Aquello lo que estés atravesando siempre hay el otro lado. Jesús nunca hubiera invitado a los discípulos a subirse al barco si no les daba la garantía de llegar al otro lado. Te quiero invitar a que vengas enfrente si necesitas oración. Today is very very important for us to shift. Yo creo que hoy es muy importante el cambiar. Cambiar. Do you want to shift? ¿Tú quieres cambiar? Do you want to move Moverte hacia la dirección que Dios tiene para ti. Like, Just come up here. Come up here. Sí.